Eguardion guzti hoi. Udal batzari asiera diogu. Bakarrik mozio bat dugu. EH Bildu gazteiz, Podemos Vitoria gazteiz eta irabazi ganar talden mozioa. Garoñari buruz, hain zuzen ere. Deno dakizuen lehenengo txanda honetan amar minutu izango duzu eta talde bakoitzak eta bigarren txandan bos minutu. Easiko gara beraz e, irabaziren bozera maiarekin. Bernadet jauna, zurea daitza. Bai, mi esker. Bueno, nik abein e, eh, kontu hau, historia, historia bukezina omen da, zentral eh, nuklea zaharra atxeratuta eta arriskutsua dugu esku artean, eta garestia gainera energia nuklear osoa bezalakoa. Hori dela eta, zergatik ezin dugu garoña itxi betiko? Porque aquí la, la pregunta clave. ¿Es necesaria la central nuclear de, de Garoña? Y la respuesta es bastante clara, es rotunda. Rotundamente no. ¿Y por qué rotundamente no? Porque la energía nuclear en España ya es prescindible. Porque el sistema eléctrico peninsular tiene una capacidad de producir energía que triplica insisto triplica las necesidades máximas que se pueden registrar en el día de hoy. Porque no hay riesgo, no hay riesgo de interrumpir de interrupciones en el suministro. Ya lo hemos tenido en cuenta en estos cuatro años donde Garoña ha estado cerrada y se ha demostrado en este último invierno. Y también, por teniendo en cuenta la, la referencia a otros países, el país con mayor dependencia Energética nuclear es Francia y ha sido el país que mayores cortes de luz ha sufrido este invierno. Y también porque, al contrario de lo que se dice, el precio de la energía nuclear es superior al de la energía del viento y el agua. Y si queremos que ese precio se abarate, se abarate en los bolsillos de los y las vitorianas y de los, y los ciudadanos del Estado, apostemos por esas energías limpias, no por energías del pasado. Entonces aquí la pregunta es por qué se quiere mantener abierta Garoña. Y vamos a ver, claros, Garoña al final no es el objetivo. Garoña es la excusa. No nos engañemos, detrás de la reapertura o no de la central nuclear de Garoña hay una apuesta por el mantenimiento de un modelo energético obsoleto, contaminante y que solo mira al pasado. Porque hay intereses económicos y políticos detrás de esta decisión. Esa decisión que tomaba la semana pasada el Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Y por qué digo intereses políticos? En primer lugar, porque si se produce una prórroga, si se produce una prórroga las empresas que están gestionando la central nuclear de Garoña pueden pedir un lucro cesante, es decir, indemnizaciones millonarias. Este es el negocio que hay detrás de todo esto. Unos intereses e económicos. Y también por otra cuestión que tampoco se habla mucho. Y es el mantenimiento de un almacén temporal que, estará, que está en la central nuclear de, de Garoña. Un almacén temporal donde están los residuos y que ahora mismo, insisto, es un almacén temporal que la opción del gobierno de España y del Partido Popular, ese mantenimiento de este almacén temporal y no centralizado, poniendo en riesgo, por los residuos que ahí ocupan, la salud de las personas y del ecosistema, por un abaratamiento o un ahorro económico. Porque no hay beneficios en la central nuclear de Garoña, porque las inversiones necesarias que se establecen son millonarias y no puede haber beneficio sin ayuda, lógicamente, pública. ¿Y por qué digo que hay un interés político? Ya antes lo he comentado. Aquí hay un interés político porque el, el debate no está ya en la reapertura no de Garoña. El, el debate va más allá. El debate va sobre el modelo energético que queremos. Ese modelo energético que va en dos vías. En seguir mirando al pasado, seguir mirando por energías sucias, por energías contaminantes energías que encima encarecen el coste de las facturas de, de las personas por la moratoria nuclear por, porque no se habla por la gestión de los residuos una vez acabado el ciclo de vida y porque ahora Garoñas es la última batalla que tiene el lobby popular el, el lobby el, eh, nuclear y el Partido Popular por el mantenimiento de ese modelo contaminante porque después de Garoña vienen el resto de centrales nucleares en diez años se acabará el ciclo de vida de las centrales nucleares en el Estado español. Y hoy el debate es ese. El debate está sobre la mesa, es ese. Por lo tanto, aquí hay dos vías: o seguir mirando al pasado, o seguir, o mirar al futuro y mirar por las energías renovables, limpias, por un empleo digno, por un empleo verde y estable para todas las personas. El Consejo de Seguridad Nuclear, al final algo que ya se preveía, que no iba a ser novedad, la decisión que se tomaba la semana pasada y que ha tenido diferentes calificativos por los diferentes eh, partidos políticos, desde inadmisible, inasumible, vergonzosa, etcétera Todas las suscribimos desde este grupo, desde Irabas y Ganar y desde los partidos que la componen, tanto Izquierda Unida como EQBRA, que en las distintas instituciones en las que estamos representados. Ya sabía que iba a ser favorable. Se sabía, o se sabe que ya el CSN no es un consejo independiente y que ha pasado a ser un cómplice de la industria nuclear. Se sigue utilizando como una herramienta política para intentar continuar con esta energía que es absolutamente perjudicial para los intereses económicos de, del Estado español, pero también para la salud de las personas. También porque tenemos precedentes. La semana pasada ya se produjo un accidente en, en Francia, ya tenemos el, el, el suceso que ocurrió hace unos años con la central gemela en Japón, la de Fukushima. Tenemos antecedentes que nos ponen sobre aviso. Este no es el camino al que tenemos que seguir. Ya hay países que, eh, que han avanzado hacia un modelo energético verde y limpio, que es lo que consideramos que se tiene que realizar. Y porque, encima, es una decisión que antepone el interés económico de las compañías eléctricas, verdad y endesa, a la seguridad de las personas y del medio ambiente, y esto es inadmisible. También quiero dejar un, un recado, tanto al Partido Popular, obviamente, pero como a otros partidos como el Partido Socialista o el, el Partido Nacionalista Vasco, que utilicen esas o a las personas que han utilizado esas puertas giratorias en estas empresas, esas puertas giratorias que tienen eh, nombres y apellidos como eh, Ángela Cebes por parte del Partido Popular, otros nombres por parte de, de, de distintos partidos, PNV y Partido Socialista, que esas puertas giratorias las utilicen por eh, el bien de las personas, de la ciudadanía, que apuesten por eh, un modelo energético limpio, que cierren, que presionen estas. Eh, empresas para el cierre definitivo de, de Garoña que aposten por energías limpias y energías verdes. Bada garaia, Garoñaren kontua, amaitutxat jo behar dugu, naita ez. Eta aldi berrean, energia nuklearrak sortu duen historia beltxea iztea behin betikoz. Arrisku eta mehatzu ez, betetako historioa. Energia, garbiei, bide eman behar diegu, Orain e etorki sun torquisun argia eraiki al isateco. Para acabar, concluir con lo que antes he dicho. El problema de Garoña es un problema político y es un problema de intereses económicos. Esta es la última batalla del lobby nuclear por el mantenimiento de esta energía peligrosa y contaminante. Lógicamente, este concejal y este partido seguirán en la calle las movilizaciones, pero también instituciones donde hoy la moción es de tal enjundia por... Todo lo que he comentado ahora, por los problemas sociales y ambientales que puede suponer la reapertura central nuclear de, de Garoña. Y tenemos, como responsables políticos, la obligación de dar un carpetazo definitivo a esta situación y apostar por ese modelo energético verde y limpio. Por lo tanto, por eso hemos eh, traído, junto a las compañeras de Escalería, Bildu y de eh, Podemos, esta moción, porque no solo entendemos que el problema está en la reapertura de, bueno, de Garoña, sino también... en no permitir el, el impedir o el dar en una gota de agua a las empresas que están eh, dando vida a esta central que lleva ya muerta muchos años. Mi esker. Mila esker zuri, hemen de jauna orain, podemos taldearen txanda, ino jauna zuria daitza. Mila esker, eta egun den hoi. Eh, bueno, venimos y vamos a asistir hoy al debate de un, de un tema altamente tratado en, esta misma, en este mismo hemiciclo, en este mismo salón, pero no por ello deja de ser eh, menos importante. Es un tema que, que por ser muy tratado evidentemente nos, nos incumbe mayormente. Eh, nosotros ya dijimos la semana pasada que creemos que estamos asistiendo hacia el relato de esa película mala de suspense que se suele echar a las 4 de la tarde para echar la siesta, donde de manera artificial van a largar el relato para acabar en un final eh, que parece ser previsible y un final que ha desembocado eh, la semana pasada en la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear dando el OK a una instalación que ellos mismos admiten que no está en condiciones. Si me permiten el ejemplo, muchos de ustedes son, son padres. Básicamente lo que han hecho este Consejo de Seguridad Nuclear es aprobar, uh, es como si aprobaran mañana un examen a un, a uno de sus hijos con el compromiso futuro de ya irán aprendiendo, ya irán sacando las eh, ya irán sacando los, los conocimientos necesarios es, es, eh, no es admisible. El Centro del de, Consejo de Seguridad Nuclear ha demostrado hasta ahora su pelitesía iberdrola y andesa antepo, anteponiendo su, los intereses de las oligarquías energéticas a los de la ciudadanía. Solo mira por las eléctricas. Por eso creemos que es necesario modificar. El, eh, el marco legal de regulación para que ese Consejo esté integrado por personas con experiencia, con conocimientos suficientes que sirvan únicamente técnicamente al, a la ciudadanía, no a, las, no a las eléctricas como se ha visto. Eh, pero no solo de instancias, exigencias y enmiendas trabajamos. Como representantes de la ciudadanía, Nuestra, la, la labor que debemos empeñar también tiene que ver con hechos. Por eso también creemos que es necesario revisar todos los contratos que vinculen a estas dos grandes oligarquías. Energéticas que son Iberdrola y Endesa con el Ayuntamiento de Vitoria gasteiz para buscar cualquier pe pequeño resquicio, porque si ellos quieren abrir una bomba de relojería a menos de 60 kilómetros de, de nuestro municipio, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por no trabajar con ellos. Pero esto es el, el presente, a día de hoy. La manera de, de tener soberanía frente a nuestra, eh, nuestra relación con las energéticas es mañana impulsar de manera definitiva la comercializadora municipal de la energía. Y dar pasos para que en un futuro Vitoria Gasteiz se convierta en, una, en un municipio generador de su propia energía para que seamos nosotros únicamente los que decidamos sobre ellos y no dar un solo euro a estas empresas que, como ya he dicho, quieren abrir una bomba de relojería a menos de 60 kilómetros de nuestro municipio. Hasta ahora he ido. he intentado hacer eh, un relato de medidas meramente técnicas, pero no quiero finalizar mi primera intervención eh, sin hablar de la voluntad política. Eh, en, este, en este asunto parece que para la posible reapertura de garoña, la posible triste reapertura de garoña, solo falta la orden ministerial que dé salida a este dislate. Eh, y en este caso, y quiero pedir a los, el viento, eh, a los corporativos, a los compañeros del partido popular, que les quiero pedir que están ustedes, les quiero decir que están ustedes hasta a, ante la oportunidad única de exigir a sus compañeros en madrid Alguno de ellos, no olvidemos, insigne, vitoriano, que dé marcha atrás, que paralicen esta locura, que digan a la, a la, a la oligarquía energética que es imperioso un plan de reconversión energética, eh, que el futuro son las renovables. Como bien admitió el señor Rajoy a una pregunta de nuestro compañero Juancho López Duralde en el Congreso de los Diputados, dijo que el viento y el mar eran más baratos que el resto de energías. Eh, también les diré que si no lo hacen ustedes, estoy absolutamente convencido, estamos absolutamente convencidos de que lo hará los, la sociedad organizada, que protestará en masa, porque esa batalla, la batalla de la calle, la tienen perdida las energéticas y solo les queda la batalla política. Por eso saldremos a la calle y lucharemos por acabar no solo con el dislate de Garoña, sino con todo, eh, con todo lo que tiene que ver con el entramado de las energías nucleares, porque no olvidemos que ahora, que ahora es Garoña, como me ha dicho el señor Fernández. Pero Almaraz, creo que es, en menos de ocho meses tiene que pedir una posible prórroga. Y porque también estamos ante la oportunidad única que nos ha ofrecido el señor Rajoy, que a palabras de Europa Press dice que va a escuchar a todos aquellos que quieran decir algo sobre Garoña. Por eso, y de manera unánime hoy como ayuntamiento y como representantes de la ciudadanía vitoriana, que ya se ha manifestado de manera masiva, debemos decir no solo no a Garoña, sino no a la energía nuclear. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Señor Hinojal, turno ahora de la señora Larrión por parte de H. Bildu como grupo proponente. Bai, eskerrik asko eta eguno un gustio Garoña, Berriro Garoña. Batzutan, ematen zuenean ja itzita, no gozela, ematen zuenean, bale bide edo eh, ekonomiko dik neiko, ekoizten geldirik egon gozela, jende guztia kontra dagoelako itzin gozela, berriro, agertzen gara hemen, berriro, arriskoan gaudelako. Eta energia nuklearra erra, gainera, guztiok dakigun bezala, energia agortu baten historia bada. Dakarren, arrizkuen gatik, baina era praktiko batean ere guztio dakigulako energia nuklearraren arloan inolako garapenik ere ez dela eman azken hogei, hogei tamar, berrogei urteetan. Bukatutzat ematen zena etorkizunik zuena, batzuk enpeinatu dira etorkizun, balizko etorkizun bat bilakatzea. y son cosas que no se entienden no se entiende la apuesta que hacen algunos por la energía nuclear cuando a nivel efectivo hace más de 40 años que no hay ningún tipo de desarrollo práctico en la energía nuclear tecnológicamente absolutamente obsoleta ¿por qué se empeñan algunos en seguir con la energía nuclear y yo quisiera recordar tres hechos tres hechos que ocurrían la semana pasada uno la semana pasada había una explosión en flamenville y también afloraba con ello cuestiones como que en la propia Francia se habían producido certificaciones falsas de piezas para la propia nuclear. Se pone en cuestionamiento todos los temas de seguridad nuclear. No solo los accidentes existen, sino que además no se cumplen los mínimos que deberían de garantizar la seguridad. Segundo hecho, también de la semana pasada, Fukushima. Se ha declarado nue de nuevo la alerta, la emergencia. Hay combustible nuclear fundido que ha abierto una nueva brecha y aumentan los niveles de radiación en la zona. Solo de la semana pasada. Tercer hecho. Los técnicos también de ASCETENS decían además que Garoña volvía a incumplir la toma de medidas que se les había establecido. Cuestiones nada banales como son que se, la necesidad de un nuevo sistema de tratamiento de gases, que tendría poco que ver con la seguridad nuclear, la separación física de cables eléctricos. ¿Cómo se puede llegar? a 2017 y tener que pedir todavía la separación física de cables eléctricos, sabiendo lo que puede suponer en la generación de un accidente y que la central no lo acometa. La protección contra la caída del techo del edificio de turbinas, como si no supiéramos lo que eso ha supuesto en Fukushima. Y, por último, también el aislamiento de la contención primaria. Ni siquiera la contención primaria del propio reactor cumple con el ordenamiento mínimo exigible. No son nada banales. Los datos que ponía sobre la mesa el informe de los técnicos. Tres hechos la semana pasada. ¿Cuál es la, la respuesta del Gobierno ante esos tres hechos? Precisamente dar, dar que se puede volver a reabrir Garoña. Ante tres hechos que nos ponen en cuestión todo el futuro que rodea las nucleares. Tres hechos esa misma semana que no importan absolutamente nadie. Y yo también tengo tres preguntas. ¿Los beneficios de unos pocos valen la vida de millones de personas? Garantizar los beneficios de Iberdrola y Endesa está por encima de la seguridad de todas las personas. Y si no, no, ¿cuál va a ser el rescate? Porque van a pedir un rescate que van a exigir para cesar su actividad. ¿De qué estamos hablando aquí cuando hablamos de Garoña? ¿De qué hablamos? Porque Baroña, Garoña, central, además en diseño equivalente a Fukushima, nos hace recordar también graves accidentes nucleares que han ocurrido: Chernóbil, Fukushima, pero también Three Mile Island. ¿Cuánto más vamos a, a seguir apostando por la energía nuclear? Porque al final, cuando hablamos que hay que discutir el modelo, el modelo energético no es solo hablar de energías renovables, también es en el hablar de oligopolios energéticos, es hablar de en qué manos estamos en el desarrollo. Actualmente uno de los mayores obstáculos que tiene la industria para ser competitiva es que estamos en manos de esos oligopolios con costes energéticos mayores en un 40% que las provincias que nos rodean. ¿Qué modelo energético queremos? Pero no es solo cuál es el modelo de generación, es también cuál es el modelo de control y de diseño. ¿Qué es lo que queremos? Y ahí también tenemos un grave problema. Porque cuando se habla precisamente de las puertas giratorias, ¿de qué estamos hablando? De que los oligopolios mandan sobre la política. De que los oligopolios son los que han impuesto que se vuelva a abrir o que se dé el permiso para volver a abrir la semana pasada. Que los oligopolios están por encima de lo que decidimos las personas. Y esa es otra de las claves que hay que, que poner sobre la mesa. No es solo que tengamos que producir la energía mediante renovables. Es que no podemos estar en las manos de unos pocos, y menos de esos pocos. ¿Por qué? Sobre todo porque ya ni siquiera voy a cuestiones económicas. No es solo que nos vayan a cobrar por más por la energía, no es solo que garanticen que haya pobreza energética en los hogares, sobre todo es que no les importa nada nuestra seguridad. Y eso es un punto donde no podemos pasar. No podemos pasar. Los resultados de la semana pasada... Los accidentes, los datos, los, el informe sobre la mesa de los técnicos hacen que tenga que ser una respuesta, desde luego, entre todos, pero el que no se quiera apuntar, que no se apunte, allá cada cual, pero lo único que podemos hacer en coherencia a lo que defendemos, en coherencia a lo que nos pide toda la ciudadanía y, desde luego, en coherencia al conocimiento que tenemos, porque no sé si todo el mundo tiene el nivel de conocimiento del riesgo que supone, pero nosotros lo tenemos, es no cejar en un empeño, porque desde luego estamos viendo cómo el Gobierno no va a cejar. En su ánimo de que se abra Garoña. No podemos dejar en el empeño nosotros de impedir a toda costa que se abra Garoña. Y para ello, el primer paso será hoy, aprobar esta moción. Un paso más será hoy. Seguramente tendremos que dar muchísimos pasos más. Llevar también por eso, y por eso es la invitación que tenemos en la propia moción, de desarrollar el cambio de modelo energético, el cambio a todos los niveles, no solo cómo se genera, sino cómo vamos a hacer toda la, la comercialización, en manos de quién vamos a estar, pero sobre todo. Esperemos que consigamos que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz vuelva a declarar por unanimidad el cierre absoluto, definitivo de Garoña. Es que ricasco. Es que ricasco, Suri. La reina Anderea, orain, y Socialista, Renchanda, Canto Anderea, Suria Daicha. Bueno, buenos días o buenos mediodías a todos. Eh, lamentablemente volvemos a hablar de Garoña en este pleno. Porque lamentablemente Garoña está de actualidad. Y lo sé bien porque no llevo ni un año desde que sucedió mi primer pleno y Garoña ha sido uno de los temas más recurrentes que han venido aquí. La desgracia no es en sí el raca-raca que haya con Garoña. La desgracia es que el tema no es técnico y es político. Y cuando es político, debería ser relativamente sencillo de solucionar si la voluntad es clara y nítida. Pero bueno. Esto parece ser que no, esta no es unánime, ¿no? La, una, la voluntad política no es unánime con querer cerrar Garoña. Y voy a reiterarlo porque la decisión de, re, de reabrirla o de servir como almoc, almacén nuclear es una decisión meramente política que no compartimos y que claramente no comparte la ciudadanía de Vitoria ni de Álava. Porque también fue una decisión política y de política energética paralizar la actividad. Fue una decisión política no prolongar los permisos más allá de la vida útil proyectada para las centrales y fue una decisión política abrir un proceso de transición energética hacia fuentes más seguras. Todas estas decisiones fueron tomadas durante el mandato del socialista Rodríguez Zapatero, que contó no solo con el respaldo del Congreso, sino también del Parlamento, las juntas generales y el ayuntamiento. Pero además y sobre todo contaba con un respaldo social clamoroso. Pocas decisiones políticas se tomaron así. Y fue una decisión política que el gobierno del Partido Popular ha comenzado a desandar, valiéndose en su día de aquella mayoría absoluta y que parece ahora olvidar que ya no tiene. No podemos perdernos en un debate técnico. Siempre habrá informes y contrainformes interesados en una posición y en otra. Pero hay una verdad inapelable, es que Garoña está fuera de la vida útil y las vidas útiles de las cosas en general, pero de las centrales nucleares en particular, se ponen por algo. A partir de ahí es una imprudencia. Y no hay nada que lo justifique, especialmente si la única razón es la de seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro. En este sentido, nosotros nos reiteramos y nos empeñamos en un texto que pueda ser aprobado por todos y que ya ha sido acordado en otras instituciones, no ahora, sino también en legislaturas pasadas. Otros tienen que justificar por qué en su momento enarbolaron la bandera de eh, contra Garoña y clamaron al cielo y ahora callan, lo que demuestra más aún que esto es una decisión meramente política. No tanto en sí por la politización del Consejo de Seguridad Nuclear, que nosotros mantenemos que debería cambiarse su perfil por un perfil más profesional, pero es política porque diga lo que diga ese órgano, digan lo que digan los informes, la competencia última sobre el expediente administrativo es del Gobierno de España y se tomará en un Consejo de Ministros. Es política porque no es una decisión técnica, sino de sentido común sobre el rechazo abru abrumadoramente social y sobre la vida útil de las cosas en general y de las centrales nucleares, como decía antes. Hay una mayoría social y política abrumadora que apostamos por un modelo energético que se aleje de la producción natural, nuclear. No caigamos en la trampa de eh, leer informes interesados pagados con dinero para que las conclusiones deslicen falsas ideas que hablan de la seguridad o de que sería una energía limpia o lo más preocupante aún es que mientan porque dicen que la factura eléctrica sería más barata cosa que saben perfectamente que no sería así. Todos sabemos que no es así porque el funcionamiento de Garoña no es necesario para la producción energética. Y dicen que las energías renovables son más caras, pero esto es así porque hay un gobierno en España que castiga fiscalmente a quienes deciden producir su propia energía, porque si se apostara de verdad por estas fuentes, podríamos hablar de aliviar las facturas domésticas. Es lo que hace falta también, y hoy hay que hablar de ello, hace falta una política energética que anime a las productoras a apostar con decisión por esas energías naturales, que apueste por la investigación y la innovación para abaratar la forma de obtener la energía de forma más limpia, que facilite a los consumidores mecanismos que les hagan ser conscientes de la procedencia de la energía que utilizan para poder ellos mismos con esta información decidir. Haría falta un gobierno que no estuviera anclado en el pasado, porque la defensa tan ardua de las centrales nucleares parece más como quien defiende una plaza que no quiere perder. No quiere perder porque eh, la central nuclear, la energía nuclear representa un tipo de modelo, de modelo no solo energético, sino también de modelo, de modelo social. También representa una, una forma de sociedad. Vienen de donde vienen y representan lo que representan y da la sensación de que cerrar una central nuclear para alguien es una batalla perdida aunque su energía no sea necesaria para eh, la factura y bueno creo que se me acaba el tiempo así que en el segundo turno intervendré es que ricasco canto Andrea ahora en news de dirigente Alegan es que ricasco al catejauna, <coughs> un ahí Euskadi, Naraban, Gazteizen, ez etxe diogu Garoñako zentral nuklearrari. Eta behin betiko itzi behar dela eh, aldarrekatu dugu eh, erakunde guztietan. Zaharra arriskutsua eta ez beharrezko den zentrala da eh, Garoñakoa. Eta gainera, jasan behar ez dugun arriskua suposatzen du Garoñak, edo hango, zentral nuklearrak. Es una, una central nuclear Que, que es eh, de tecnología muy antigua, igual que la de Fukushima, eh, creo que ya se ha dicho en, en alguno de los discursos realizados. Eh, tiene, el reactor de Garoña y los de Fukushima son de la, de la misma compañía, de General Electric, y además utilizan la misma tecnología. Y, y es posible que, que a los propietarios, como se ha dicho aquí, no les salga las cuentas. Es decir, las inversiones que se exigirían a Garoña para su continuidad y evitar un accidente como el de Fukushima pues serían eh, muy costosas. Pero además es que Garoña o la central nuclear de Garoña no aporta nada especial ni a la calidad ni a la seguridad del suministro. Y si el reactor nuclear siguiera activo, no bajaría ni mucho menos el precio de la electricidad para, los, eh, para la ciudadanía. Ya sabemos que además, según el presidente del Gobierno de España, el señor Rajoy, eh, para que baje la factura de la luz basta con que llueva. Y en ese caso, eh, eh, Garoña no lo garantizaría. Pero fuera chistes, la verdad es que eh, eh, en estos cuatro años nadie ha echado en falta la central nuclear de Santa María de Garoña. Ha estado cuatro años parada. <coughs> Y ese poco más del 1% de energía que generaba en el total de todo el Estado no ha sido echado en falta, se ha sustituido por otras por otros por otros suministros y, como decía, esa falta de producción eléctrica durante estos años o supuesta falta de, de producción eléctrica nadie la ha echado en falta. Eh, hay una cuestión importante. Se ha aducido aquí ya al Partido Popular en Álava. Eh, es cierto, el Partido Popular en Álava tiene mucho que decir al respecto. Y tiene mucho que decir al respecto porque este fin de semana, además, hemos podido ver un el congreso del Partido Popular a nivel estatal y veamos al señor Maroto eh, compartir eh, mesa presidencial con el señor Rajoy. Ahí es donde se tienen que eh, poner las pilas desde el Partido Popular. Es decir,. Eh, no solo para la foto de un Congreso, sino también para defender los intereses de los alaveses y de las alavesas. Y vemos que no es así, porque eh, esta, esta cuestión no tenía que haber llegado ya a este Pleno, ni al Pleno del Parlamento Vasco, ni al Pleno de Juntas Generales, sino que simplemente se tenía que haber cerrado Garoña para siempre. Y esa decisión es política y esa decisión forma parte ahora de las decisiones que tiene que tomar. Eh, un gobierno, el de España, que veremos si realmente escucha a los alaveses y alavesas o si, una vez más, vuelve a hacer oídos sordos del de clamor social. Eh, en este sentido, desde, eh, desde la sociedad eh, alavesa se vuelve a decir que no a Garoña, se vuelve a, a reclamar que se cierre para siempre la central nuclear de Garoña, porque, como hemos dicho, supondría un riesgo inasumible desde el punto de vista de la seguridad y además nadie, absolutamente nadie, la echa en falta. Por eso hemos presentado desde eh, tanto el Partido Socialista de Euskadi como desde el Partido Nacionalista Vasco eh, la enmienda a la totalidad que no es otra cosa que la traslación del acuerdo al que se ha llegado en el Parlamento Vasco para que las instituciones eh, vascas eh, tanto eh, en el ámbito del parlamento como en el ámbito de, de, de otros eh, lugares llevemos el mismo discurso hacia el gobierno de España es decir no queremos que la central nuclear de Garoña se abra no queremos que se abra y que lo que queremos es que eh, se cierre para siempre ese es el clamor que creo que todos y todas tenemos eh, hoy mismo es que recasco. Escarricasco Suri, Prusia Jauná, Orain y Popular Aranchanda y Turricha Jauná, Suria Muchas gracias y buenos días. Eh, yo la verdad es que cuando leí la moción que presentaban los proponentes Bildu, Podemos y Irabasi, no acertaba muy bien a, a, a saber qué es lo que nos querían trasladar con esa moción. Me parecía más una moción pensando en buscar la confrontación que, que el acuerdo que, una moción con reproches tanto al Gobierno de España como al Gobierno del País Vasco, pidiendo eh, ceses, destituciones, retirada de miembros de distintos eh, órganos. Es decir, yo creo que tenía todos los ingredientes para que nadie se pudiera sumar del resto de, de grupos políticos, ni los que conforman el Gobierno municipal, ni, por supuesto, el, el Grupo Popular. Además, se presentó en un instante, hay que recordar, antes de... De que hiciera público el informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear. Se hizo justo cuando se presentó la cuestión de confianza por parte del, del, del señor Hurtaram, y eso ya nos da una pista de cuál es también el contenido de esa, de esa moción. Yo con esto quiero decir que, como grupo, como eh, la, hoy el portavoz en esta moción, pues de alguna manera me siento decepcionado en que eh, debates coyunturales que podamos tender, tener y que sean importantes pues se hayan utilizado para introducir discrepancias en asuntos que además creo que en este pleno pues eh, hay puntos de acuerdo y puntos en común para poder trabajar conjuntamente en este sentido quiero dejar claro cuál es el posicionamiento del grupo municipal popular lo hemos mantenido en, eh, como se ha dicho aquí, en infinidad de plenos que hemos tenido con este asunto de la central nuclear de Garoña, y es un mensaje claro y sencillo. Estamos en contra de la apertura de la central de Santa María de Garoña. Y creo que ese posicionamiento del Grupo Municipal Popular es compartido por toda la corporación. Después de la moción se presentó el informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear el pasado miércoles. Eh, se hizo, emitió una propuesta de dictamen técnico favorable con 10 condicionamientos de seguridad, incluidos los establecidos después del accidente de Fukushima. Y en este punto quiero recordar, aunque alguno eh, lo ha hecho aquí también esta mañana, que eh, el Consejo de Seguridad Nuclear ni abre ni cierra centrales nucleares. Ellos no tienen que tomar la decisión. Ahora se ha abierto un periodo de seis meses en el que. Eh, ha habido un compromiso para escuchar a las distintas instituciones, para escuchar a los organismos sociales y creo que esta corporación, que tiene un mensaje unánime en este sentido, puede trabajar para hacer valer esa voz de los vitorianos en el que no queremos que se abra esta central nuclear de Santa María de Garoña. Y aquí tenemos que centrar nuestro esfuerzo en... Eh, en trasladar a través del diálogo institucional este posicionamiento y no perdernos creo yo en reproches argumentos creo que tenemos eh, todos para reprocharnos unos a otros eh, distintas actuaciones a nivel político en esta materia eh, permítame señor Cruzilla hacer una referencia a usted a, no sé me ha parecido incluso un poco gratuito el que entrega eh, aquí a colación el Congreso del Partido Popular no piense tanto en lo que pueden hacer los demás, sino en lo que puede hacer usted mismo. Yo simplemente le digo aquí que se repase el pleno de mayo de 2013, que hablamos de esta materia, repáselo, lea eh, lo que dijo su partido y lo que estaba comprometido a hacer y háganlo. Y no se fijen tanto en los demás, sino en lo que puede hacer eh, ustedes mismos, que ahora además están en el Gobierno Municipal. Eh, pero como digo, nuestra propuesta está más... Alejada de los reproches y centrada en lo que tenemos en común. Nosotros hemos intentado, no obstante, buscar un acuerdo en, eh, en la propuesta que han hecho eh, a la totalidad del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco. Eh, no ha podido ser eh, eh, ese, bueno ese, que hayamos llegado a un acuerdo, fundamentalmente por lo que hacía referencia al punto 2 de, de los ceses que se pedían. Y, eh, pues si lo, me lo permiten, aunque no hubiese sido, eh, no es la, la manera, ya sé por la Junta de Portavoces, pero ha sido un intento de buscar un acuerdo hasta última hora, vamos a presentar nuestra propia moción, una enmienda a la totalidad, que le ruego que, que reparte, en la que, eh, bueno, son tres puntos, que vienen a ser eh, rápidamente y acabo ya la oposición a la reapertura de la central nuclear, hacer valer nuestra posición unánime en todas las instituciones y dar eh, cumplimiento como no puede ser de otra manera a los acuerdos que aquí tomemos en esta corporación. Esto es todo y muchas gracias. Eskarri gaskozuri, Jauna, Bigarrentzanda, hasiko gara talde proposatzailekin, Irabasiren Aldetik, Fernandez Jauna. Vale, bueno, pues yo por empezar eh, por el final, por lo que se bueno, el señor Iturriche ha hablado de reproches, reproches, yo considero y mi grupo consideraba así que, que son poner puntos sobre las silla, sobre la situación, no solo del sistema eléctrico actual, de lo que ya he comentado y otros y otros eh, concejales también han comentado que esa energía nuclear ya no es necesaria. Que hay que transitar hacia otro modelo y que lo único que se está haciendo es por intereses económicos, especialmente de dos empresas que son Iberdrola y Endesa. Pues esa oligarquía energética es el mantenimiento ¿no? de, de, este, de este sistema obsoleto. Y porque al final eh, Garoña es la punta de lanza de, de un sistema que no solo está caduco y es de, del pasado, sino que va a tener repercusiones en, en el futuro con todos los residuos radiactivos que van a estar eh, millones de años en, en el planeta ¿no? y, y, y con todo lo que puede suponer el, el daño. ¿no? También, porque insisto, no son, no son reproches, es, es, es situar lo que cada uno quiere defender. Porque aquí es muy sencillo pues ponerse una pegatina o, o sacar la bandera de, de Garoña es, pero que a partir de, de Burgos hacia abajo, pues, pues esa bandera pues, se les vaya de las manos y la pegatina también se caiga. Aquí hay que mantener una coherencia política. Y hay los señores del bueno, señores y señores del Partido Popular y también la pregunta de qué tipo qué modelo energético es lo que plantea el Partido Popular en, en todo el, el Estado qué tipo de modelo energético si quiere seguir mirando el pasado si quiere seguir mirando a esas energías contaminantes a seguir pagando la moratoria nuclear a seguir pagando eh, los platos rotos de unas decisiones políticas que no solo vienen del Partido Popular también vienen por mucho y ahora me voy de lado a ese partido, partido Socialista, que la señora Canto ha hecho una, una relatoria muy bonita, pero hay que recordar que en el 2011 fue el gobierno de Zapatero el que no puso punto final cuando se cumplían los 40 años, cuando se cumplía, y fue el propio Zapatero el que se lavó las manos a sabiendas de que en un futuro iba a ser otro gobierno el que se iba a ensuciar. Y eso fue la primera moratoria, y hay que poner también los puntos sobre las es. Y también porque la moción que habíamos presentado junto a las compañías de Bilu de Podemos ponía también eh, un objetivo claro. Y lo he dicho: aquí hay intereses económicos. Aquí hay unos intereses económicos de dos empresas que están eh, gestionando la central nuclear de Garoña. Y hay que presionarles para que la cierren. Y una manera de presionar es de que desde las instituciones les pongamos freno a estas empresas. Y vuelvo a lo de las puertas giratorias. Y aquí hay distintos partidos. Esas puertas giratorias, como en el Partido Popular, con Ángela Ceves, de Iberdrola, y José María Aznar, de Endesa. El Partido Socialista, con Elena Salgado, de Endesa, y Manuel Marín, de Iberdrola. Con el Partido Nacionalista Vasco, de Juan María Tucha, y, o de Xavier Sagredo, en Iberdrola. Que se hable con estas personas, que los concejales y concejalas de los partidos correspondientes de las, de las personas, para que esas puertas giratorias giren en beneficio de la ciudadanía y no en beneficio de intereses económicos y que se apueste por otro modelo energético. Por lo tanto, yo vuelvo a reiterar lo que al principio digo. Hoy, más allá de lo que salga en, en esta moción de, de Pleno que puede servir o puede ser algo testimonial, va más allá. Ya no es el debate sobre la reapertura no de garoña ya es el debate sobre qué modelo eh, energético queremos. Y se dirá así, especialmente desde los partidos, tanto Izquierda Unida como ECUO, lo tenemos claro. Un modelo energético limpio, un modelo energético verde, un modelo energético que ya están apostando otros, otros países. Porque es falso, como se ha dicho, que, que la energía nuclear eh, sea más barata. Es falso, absolutamente falso. Porque tampoco es, es segura. Ya se han producido diferentes... Eh, accidentes en otras, en otras centrales. Y porque ya incluso estos esos países pronucleares se han reconvertido, uh, o nucleares o de, otros, eh, de otras energías fósiles, se están reconvirtiendo a las energías, eh, a, un, a un sistema energético eh, verde y un sistema energético limpio. Por lo tanto, yo aquí sí que pido valentía. Es cierto que se ha traído, bueno, la, la moción del Partido Popular, lógicamente no la, no la vamos a apoyar, por, por descontado, porque se queda muy corta. Y la del panelista Tabasco, a sabiendas de que se aprueba la instrucción todavía el punto sexto nos parece corto, entonces valoraremos en esta segunda intervención lo que se comenta en, en, en las valoraciones y si no pediremos que se vote por, por puntos. Y lo que está claro y lo que quiero reflejar aquí es que aquí está en juego no la reapertura, que hay unos, el problema de Garoña es un problema económico y político. Y que aquí los intereses económicos parecen primar sobre los intereses de la ciudadanía y de nuestro medio ambiente. Miáscar. Suri, Fernández ahora podemos enchanda. Yo también, por empezar por el final, la moción inboche presentada por el Grupo Popular nos parece tremendamente escasa. Creemos que estamos para ser valientes y para dar pasos en favor de aquello que consideramos justo. Por eso entendemos que, que no deja de ser un, un canto un canto al, al sol. No no dice no dice nada. Eh, y esta en prueba el señor Fernández ha dicho alguna de las de las puertas giratorias. Creo que son 34 los cargos entre eh, la antigua convergencia y no el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco, el que están trabajando en las en las energéticas, 34 y algunos hablan más de de 40 según como como lo, lo calcules. Pero bueno, cuanto menos 34 personas que han pasado de la política a los consejos de administración de estas empresas energéticas. Y está, en claro, eh, la apuesta o la no apuesta por, del Partido Popular por la eh, no transición energética hacia un modelo mucho más sostenible, mucho más ciudadano, mucho más... Eh, Ecologista, eh, que no, y no ha salido en este debate y creo que es importante. Eh, primero, la eliminación de las primas a la gente que quería tener eh, energía renovable en su casa, y ya no simplemente la, la, la eliminación de las primas para la instalación de, de, de equipos, sino eh, el impuesto al sol. El impuesto que prohibió que una persona pudiera poner una placa en su casa para autoabastecerse y aquello que le sobrara poder, poder devolverlo a la, a la red eléctrica. Eso es una apuesta clara por las compañías energéticas. Es una pleitesía a esas compañías energéticas. ¿Y por qué seguimos creyendo que nuestra moción es mejor que las dos presentadas? Porque marca objetivos claros, porque marca una diferencia entre el Consejo de Seguridad Nuclear. Es muy difícil hablar mientras están susurrando por detrás. Es muy complicado. Por favor, me, me desconcentro. Es complicado. Disculpe, señor Hinojal, tiene usted la razón. Les pido silencio para que pueda realizar su intervención en condiciones. Eh, como decía, es la que marca la diferencia entre un Consejo de Seguridad Nuclear marcado por un, eh, una vertiente meramente política o por técnicos de reconocido prestigio que hablen de lo que es seguridad para todos. Por eso nosotros vamos a seguir apoyando eh, la moción presentada inicialmente y en la explicación que nos den ustedes en el segundo turno veremos qué hacemos, pero creemos que lo más justo sería poder, poder votarla por, por puntos. Muchas gracias. Es que ricas, y al H. la Vaya, es que recasco. Bueno, yo creo que las tres propuestas de moción sobre la mesa vuelven a hacer visible qué planteamientos tenemos sobre la, no solo sobre la energía nuclear, sino, repito, al menos en nuestro caso, no es solo hacia la apuesta de generación de energía. Cuando hablamos de nuestro modelo, no nos quedamos meramente en cómo se genera sino cuál es toda la concepción de la generación de energía y además voy a recordar voy a citar textualmente porque las voy a leer las palabras de Juan Manuel Iglesias ministro de Industria y Energía en los años 93 a 96 con el SOE que decía es conocido que en pleno proceso de transición a la democracia el sector público hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico derivado de una planificación delirante en absoluta contradicción con las necesidades constatadas de la demanda eléctrica en España. La preferencia por la energía nuclear contenida en aquellos planes puso en marcha la construcción de más grupos nucleares de lo razonablemente necesarios. Los costes de la paralización de proyectos de construcción, así como el saneamiento financiero de las empresas, recayeron sobre los consumidores durante largos años, mediante recargos pagados en el recibo de la luz. Pueden comprobar las palabras tan textuales. Esta es otra parte del problema, esta precisamente. El rescate público constante de las eléctricas. Las eléctricas pueden hacer lo que quieran porque los poderes públicos se lo van a consentir. No es solo, no es solo, por tanto, hablar de modelo de generación, porque otra de las cuestiones, si hablamos de energía nuclear, es la cuestión de los accidentes. ¿Cuál es la situación actual? Respecto a responsabilidad civil, en estos momentos la responsabilidad civil por central nuclear asciende a 700 millones de euros. En cuanto entren en, en los convenios de París y de Bruselas, se elevará a 1.200 millones de euros. ¿Saben ustedes de cuánto fueron los costes de Fukushima, de la explosión de Fukushima? Más de 100.000 millones de euros. Es decir, la responsabilidad civil está muy por debajo de las consecuencias. Y hay otra cuestión de la energía nuclear. ¿Cuál es la herencia que dejen también las centrales nucleares en su desmantelamiento? ¿Qué va a pasar con los residuos nucleares? ¿Quién se va a hacer cargo? Además, tanto económicamente como a nivel de seguridad, de esta herencia mal deseada desde luego por las siguientes generaciones. Tenemos diferentes aspectos, por tanto, que evaluar. No es solo, no es solo los riesgos que conlleva la energía nuclear, que sí es muy, son muy importantes y este es desde luego la razón fundamental por la que queramos que se cierre Garoña, pero la propuesta que subyace. En la moción que han presentado estos tres grupos tiene, que, tiene en cuenta otro aspecto, no solo el político, sino la capacidad que tienen las propias instituciones como consumidoras del sector eléctrico de ejercer también su presión. Es en ambos aspectos la actuación, es muchísimo más proactiva y tiene en cuenta qué podemos hacer desde ambos aspectos. Esa es la parte, desde luego, que hace que vayamos a votar en contra de la propuesta del Partido Popular. Está muy bien que pidan, por favor, a sus mayores que lo retiren. Desde luego es un paso adelante. Pero desde luego le falta toda la parte de proactividad. Y le falta, desde luego, hacer a nosotros una reflexión que hable en términos políticos, desde luego, y en términos de modelo de hacia dónde habría que avanzar. En cualquier caso, nosotros no vamos a votar a favor de ella. Pero creemos, creemos. Que la cuestión tampoco va a parar el día que Garoña se abra o el día que Garoña se cierre. Hay muchísimas más cuestiones que hacer en el modelo y desde luego serán sobre las que tenemos que actuar. Se hau oes da hemen geldituko, es da Garoña iztea bakarrik, Garoñak dakarren arrisku guztiekin, Garoñak momento honetan suposatzen duen mehatzua milaka pertsonen gainean, Garoñak dakarren ere bai ondakin nuklearren eh, kaltea milaka pertsonen gainean. Badago beste, beste araso bat ere bai. Eta da oligopolio energetikoaren arasoa nola egiten du lan, zer suposatzen duen industria eta pertsona guztiengan, eta batez ere, ze motatako eredua nahi dugu, zer egin dezakegu eredu berri hori eraikitzeko eta zer egingo dugun martxan jartzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri larriun handerea. Bukatzeko, orain, barkatu, estibalizkanto handerea, zuria daitza, alderri sozialistaren aldetik. Vale, sí, seré, <coughs> trataré de ser muy breve. En primer lugar, eh, constatar o bueno, decir en, en público que aunque haya tres mociones diferentes, eh, tenemos algo en común y es que, eh, al parecer, o al menos sobre el papel, eh, todos los grupos de esta corporación estamos de acuerdo en el cierre y en el desmantelamiento de de Garoña, ¿no? Sí que es verdad que, que bueno, que la voluntad eh, política y el, las declaraciones en pleno tienen el recorrido que tienen, pero eh, luego quien tiene el poder ejecutivo, pues bueno, tal vez podría hacer algo más. Eh, en cualquier caso, eh, se habla de las nucleares, y estamos todos de acuerdo, pero bueno, el... Hablan de que hay un informe que dice que hay que hacer cierta, ciertas mejoras que no tiene, un informe votado con un único voto contrario, particular, emitido eh, por el CSN, de la que fue ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Y bueno, decir que cuando se habla, cuando Chernóbil, la señora Larrión lo recordaba, falló, se le echó la culpa a la URSS y que al parecer ellos no sabían eh, gestionar una central nuclear. Cuando pasó el problema de Fukushima, es que claro, aquí no, no hay tsunamis y allí sí, entonces es todo buscar excusas. Ahora a ver qué, qué dicen con el, el error, o bueno, el fallo de la central nuclear que ha habido esta última semana. Pero bueno, el caso es que eh, siempre hay que buscar alguna excusa para algo normal, normal, es decir, las cosas fallan a veces lo que pasa es que hay fallos que no se pueden asumir y lo que genera un error en una central nuclear es totalmente devastador y por ello es muchísimo mejor ni siquiera correr ese riesgo. pero bueno también veo que hay cierta eh, resistencia de algunos poderes a un cambio de modelo energético por eh, terminar y por matizarle un poco al señor Fernández de Irabasi, que ha hecho una alusión eh, concreta a mi partido decirle que bueno que evidentemente a usted le parecerá poco pero el señor el, el que fuera presidente Rodríguez Zapatero puso un calendario de cierre de la central nuclear de Garoña y eh, quien lo ha incumplido ha sido un gobierno posterior quiero decir que como comprenderá en ningún caso eh, nosotros podemos asumir que si se plantea la reapertura sea culpa de cuando nosotros gobernáramos. Y simplemente para terminar, hacer una pequeña, una, un pequeño recuerdo ¿no? eh, también a nivel personal de la que fuera ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, porque eh, ojalá eh, hubiera más ministros de Medio Ambiente como ella, que por supuesto con sus errores y aciertos fue una ministra que marcó un antes y después en la forma de entender el medio ambiente en el en el país y que ella era partidaria del cierre de todas el cierre progresivo de todas las centrales nucleares de aquí del, del país y que bueno pues seguramente con ella ahora mismo no estaríamos en esta situación nada más muchas gracias es que ricasco suria orain ahora en... en el dirigente de la arenzanda es que ricasco bien eh, a la enmienda a la totalidad que el partido popular presenta eh, en boche... Invoque. Eh, la verdad es que <coughs> creemos que es eh, una enmienda para, para desviar la atención de lo que se está hablando aquí. ¿no? Es una enmienda para desviar la atención porque, eh, en primer lugar, eh, pone compromisos al ayuntamiento cuando realmente el compromiso de verdad tiene que ser del gobierno de España, de no abrir Garoña, de no reabrirla. Entonces, eh, en este sentido, habla de que el Ayuntamiento se compromete a participar en rondas de consultas abiertas por el Ministerio de Energía. ¿Nos van a llamar? No, no lo saben. ¿Cómo van a ser esas consultas? ¿En qué van a consistir? Eh, ¿Vamos a tener oportunidad de, de, de presentar, por ejemplo, los acuerdos que en este pleno eh, existen o no? Claro, es que aquí en una, Esto es algo hipotético, ¿no? Si el Ministerio de Energía eh, nos llama a consultas, pues que participemos. Pues claro que participaríamos. Eso yo creo que, que, que no hace falta mencionarlo en una moción, pero es una vez más para desviar la atención. Y la atención está en el Gobierno de España, en si va a reabrir Garoña o no. Al igual que habla de que el, el, el equipo de Gobierno. Eh, eh, de cumplimiento a acuerdos eh, relacionados con Garoña. Estamos dando pasos en, en la cuestión energética. Eh, hace poco eh, anuncié en una comisión el hecho de que desde el punto de vista técnico vamos a, a analizar eh, la posibilidad de, de, de una comercializadora energética municipal eh, desde, el, desde el Centro de Estudios Ambientales. Eh, en el que ahora mismo se están analizando, eh, a propuesta de otros grupos, además, tanto de, de Bildu como en, en, en la última Comisión de Hacienda también de Podemos, en el sentido de que, eh, de que se realice o que se, eh, eh, se lleve a cabo esa comercializadora municipal. Y en ese sentido nos hemos comprometido. Por ejemplo, también ha habido un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Hacienda en el cual también este, este equipo de gobierno ha, eh, se ha comprometido a los contratos de alumbrado público y suministro en, eh, eléctrico a sacar lotes de tal manera que otras empresas eh, más pequeñas puedan presentarse a esos lotes. Es decir, este equipo de gobierno está dando pasos que hasta ahora no se, no se habían dado de ninguna manera en este ayuntamiento. Y este equipo de gobierno también ha analizado otras cuestiones relacionadas con el, con el ámbito, de los contratos eh, energéticos que, que guste o no, pues la, el texto refundido de la ley de contratos del sector público establece unas cosas a las que no podemos eh, en, o no nos podemos desviar de ellas. Pero, por ejemplo, el punto 6, que dice, decía otro grupo, decía el señor Fernández, que, le, que parecía débil, ahí sí que se explica el hecho de que, o se nos obliga al ayuntamiento, al equipo de gobierno, perdón, a... a hacer eh, o dar los pasos necesarios para garantizar que la energía eléctrica suministrada a sus dependencias tienda a la sustitución de fuentes nucleares o fósiles por las de origen renovable. Y eso en los pliegos de condiciones sí puede, sí puede reflejarse de alguna manera. Entonces, eh, ese es el trabajo que tenemos que hacer desde el equipo de gobierno y que estamos realizando. Lo que no se puede traer aquí hoy es eh, a desviar la atención de quién tiene la responsabilidad real de que Santa María de Garoña, la central nuclear, se abra o no y no es este ayuntamiento ni es el equipo de gobierno del partido socialista y el partido nacionalista vasco que no se desvíe la atención no es el gobierno de españa gobernado por el señor rajoy y por el partido popular y en el que parece ser que eh, alguien que fue alcalde de este, de este municipio digo porque antes lo mencioné y parece que ha sentado mal eh, pues eh, parece que ser que tiene predicamento ahí en madrid no pues reclamábamos que ese predicamento lo utilice por el bien de los alaveses y de las alavesas sin más entonces eh, la pelota está en el tejado del, del partido popular en el gobierno de España y yo creo que esa enmienda a la totalidad del Partido Popular lo único que hace es querer desviar la atención querer desviar la atención de quien realmente tiene la responsabilidad única responsabilidad no olvidemos es que es que suri Prusia jauna, ahora en bay, alderdi popular, en Gracias de nuevo. Eh, bueno, siguiendo un poco el orden de intervenciones, eh, lo has dicho desde Irabasi, también eh, otros del modelo energético. Sin duda es un asunto interesante, complejo y además es un asunto, yo creo, global, ¿no? que, que trasciende a, a lo que es incluso la Unión Europea. Es un asunto eh, que nos afecta a todos. Yo, por eso, he querido centrar la moción más en lo que creo que nos afecta más, que es más cercano, que es eh, Santa María de Garoña, sin, sin eh, hacer de menos a este asunto, pero creo que es para lo que habíamos venido aquí, lo que se trataba la moción. Por eso, el, los calificativos que se han dado a, a nuestra propuesta de corta, escasa y de falta de proactividad, pues yo creo que se caen por su propio peso esos argumentos porque lo, lo importante es si en el fondo de lo que se dice se está de acuerdo o no para apoyarlo y que no sea esa la excusa para no apoyarlo y habrá otras mociones que pues puedan ser más valientes o más audaces o incluso eh, más proactivas como aquí se ha dicho pero al final si quedan en papel mojado y no buscan eh, el, eh, no van a tener los suficientes apoyos pues la verdad que eh, nos, teníamos que hacer una reflexión, si no es mejor el ver lo que nos une, lo que estamos de acuerdo para sacar eso adelante. Creo que el que haya aquí una pluralidad política consiste en eso, en que, en que todos pues busquemos aquello que nos une para defender los intereses generales. Y yo creo que por ahí tenían que haber ido más las cosas, y no, como digo, unas mociones que he visto, la moción original que. Me parece que está más llena de, de elementos para evitar que haya adhesiones que, que otra cosa y por eso he dicho al principio que eso a nuestro grupo eh, de alguna manera nos decepcionaba. Eh, a la señora Larrión sí que le quiero decir, ante eso de la falta de proactividad, que por lo menos lo que no pueda decir es que lo que nosotros no hacemos es respetar el ordenamiento jurídico y los procesos administrativos en todo eso. Y creo que esa proactividad también tiene que ir a acorde en respetar eso y que haríamos mal si nos saltáramos a la torera eh, el ordenamiento legal. Y eso creo que no es un reproche que pueda hacer a, a, este, a este grupo. Y el señor Prusilla, eh, la verdad que me ha llamado mucho la, la atención el, esa pregunta retórica que hacía eh, y nos va a llamar. Y yo le pregunto a usted, pero todavía no ha solicitado una reunión. Cuando se han hecho públicamente las manifestaciones de que se va a reunir con todos los afectados y, y las organizaciones sociales, ¿pero a qué espera? Yo le insto, pero le insto desde aquí, desde nuestro grupo. No sé si a usted, como concejal delegado o el alcalde en representación del ayuntamiento, a que se ponga en contacto con el ministerio y muestre su interés en hablar de este asunto y participar. Pero es que creo, vamos, que. Que es lo suyo, que va dentro de las responsabilidades que ustedes tienen de gobierno, el si hay un ofrecimiento para reunirse, decir, con nosotros queremos que hable. Entonces, no pregunte si le van a llamar, póngase a trabajar en marcha y solicite ya que usted quiere estar o este ayuntamiento quiere estar ahí y que sea la voz de este ayuntamiento escuchada. Eso es lo que tiene que hacer usted. Como responsable, tomar esa iniciativa, no tomar una actitud pasiva como la que ha demostrado, diciendo y nos van a llamar y se conforme con eso. Seguro que sus compañeros de Lantarón y Valdegovía ya habrán movido ficha ¿eh? y no espere usted no se quede a la zaga de, de todos ellos. Creo que es un asunto importante que trasciende, que importa a la ciudadanía y de alguna manera se merece también ese impulso por parte del gobierno municipal. No es baladí. Muchas gracias, señor Iturricha. Procedemos a la votación de esta moción, inicialmente con la enmienda a la totalidad sin boche presentada por el Grupo Popular. Votos a favor, votos en contra, queda por lo tanto rechazada con el voto favorable del Partido Popular y el voto contrario del resto de grupos eh, políticos. Ahora procede eh, votar la enmienda de totalidad presentada por los grupos JP9 y socialistas. Ha habido en eh, las intervenciones tanto del señor Irabasi, del señor Fernández, como del señor Hinojal, eh, el deseo de poder votarse por puntos. Eh, por lo menos el último punto, el sexto. Es, por parte del señor Hinojal estaríamos sí. en la misma situación, sí. Entonces hay una solicitud para poder votarse eh, conjuntamente los puntos 1, 2, 3, 4. Y cinco y el sexto por separado. ¿Aceptan los proponentes? Sí, no, no hay ningún problema, señor alcalde. Espero que este gesto también lo tengan en cuenta para otras mociones cuando solicitamos por puntos desde el equipo de gobierno. Es que recasco. Por lo tanto, ha sido, ha sido aceptado por eh, los proponentes. Entiendo que por los dos. Y votamos en este caso la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Nacionalista el Grupo Socialista. En este caso, los puntos del uno al quinto. Sí, señora Larrión, por supuesto. Eh, no, ¿cómo se dice? Cuestión de orden. Si se vota por puntos, claro, la cuestión es, eh, esta es una, la, es una enmienda a la totalidad. Si, por ejemplo, saldrían del 1 al 5 y no sale el 6, si luego se vota la otra, ¿qué, ¿qué afección tiene? Que se aclare, por favor. Yo interpreto que, al ser una enmienda a la totalidad, si sí, se aprueba, aunque sea parcialmente, eh, hay que entender que sustituye a la moción inicial. Bien, aclarado esta cuestión. Además, creo que en alguna otra ocasión también nos hemos encontrado en la misma situación y con el mismo resultado que plantea la Secretaría general. Bueno, votamos, por lo tanto, eh, los puntos del 1 al 5 de la enmienda de totalidad, presentada por los grupos nacionalista y socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables de H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Podemos ir Irabasi y el voto contrario del Partido Popular. Ahora procedemos a la votación del punto sexto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables del grupo EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, y la abstención del resto de grupos. Por lo tanto, terminado el debate, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos.